estamos de regreso y esta tarde, como lo decíamos al principio de este espacio, nos acompaña en el estudio Hugo Lara, autor del libro Pancho Villa en el cine, que lo tenemos por acá ya de cerquita, y Cristian Calónico Lucio, subdirector de Administración y Finanzas del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano aquí en la Ciudad de México. Director. Bienvenidos. Soy el director de director, pues perdón. Sí, está clarísimo, ¿no? Está perfecto. Y pues queremos platicar de este estreno. ¿Están felices? Estamos felices. Mañana nace. Platíquenos un poquito lo que significa que esté escrito a cuatro manos. En realidad, bueno, son dos autores, ¿no? Sí. Esta experiencia, Hugo creo que tiene ya la... Trabaja, está acostumbrado a trabajar no solo, a pesar de que tiene libros solo, principalmente de historia del cine en diferentes aspectos, también ha hecho colaboraciones y creo que ha hecho varias con Eduardo de la Vega. Entonces creo que Hugo es el indicado para hablarnos de lo que significa eso. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Es un libro que en efecto hicimos Eduardo de la Vega, Alfaro y yo. Exactamente. Ya llevamos algunos otros, venimos trabajando juntos justo desde el 2010 cuando fue el centenario de la Revolución Mexicana. Participamos en una exposición en San Ildefonso sobre cine y revolución. Entonces este tema pues ya tiene un trayecto de algunos años que hemos venido desarrollando cada uno por su lado y también juntos, porque colaboramos y coeditamos un libro que se llama Zapata en el cine, sí. Antes que este, sí. y ahora Pancho Villa en el cine, ¿no? Del cual pues, es un trabajo de varios años que está dividido básicamente en dos apartados. La figura de Pancho Villa a través del cine mexicano, que corrió a cargo de Eduardo de la Vega, y Pancho Villa, visto por el cine extranjero, que fue la parte que me tocó a mí. Wow, pues es que es un personaje, sin duda, uno de los más populares de la historia, pero también de los más referenciados en el cine. Y polémicos. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Pues mira, como dice Hugo, yo creo que ellos lo que han hecho es ver las diferentes miradas que nos dan más de 100 películas, porque también es el personaje de la revolución más filmado, exacto, digamos, más, ¿no? Referenciado en el más cine. Referenciado, sí, sí. Entonces pues vamos a encontrar diferentes miradas sobre el personaje, ¿no? Miradas donde, porque así son las películas, en algunos lados la historia gira alrededor de él, aunque no sea el personaje principal, o de hechos de la Revolución Mexicana, y en otros es el personaje principal. Y bueno, pues ha sido además actuado por una infinidad de actores muy diversos, ¿no? Desde actores famosos mexicanos hasta algunos actores famosos extranjeros también, ¿no? Entonces creemos que eso es lo que vamos a encontrar, una serie de miradas sobre el personaje que nos van a ayudar a analizarlo de mejor manera, ¿no? A tener más referentes para poder saber, pues sí realmente era el cuatrero, era el macho, o era el héroe, o era qué era Pancho Villa, ¿no? Creo que eso vamos a encontrar a través de las dos plumas que escribieron este libro, que son Hugo y Eduardo. Ahora, la vida del general Villa, si no tengo mal el dato por aquí, es una de las piezas que pues él mismo encarnó. O sea, Pancho Villa fue una de las primeras figuras o estrellas del cine mexicano haciendo pues esa película, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo de un personaje como este que está ya en la memoria colectiva de México desde muchas aristas hasta en esta, ¿no? Sí, en la memoria colectiva de México y del mundo, sí, diría yo, ¿no? Sí, sí, sí. De Hollywood. Y ese caso que mencionas, la vida del general Villa, es extraordinario, sí, en la historia del cine, ¿no? Sí. O sea, que un guerrero, un militar, un revolucionario, muy tempranamente haya participado, no solo dejándose retratar por las cámaras, sino también actuar su propia vida en esa película, que desafortunadamente ya no existe, o está perdida, sí, pero está documentado el caso extraordinario. Que fue sucede a raíz del contrato que firma Pancho Villa con la Mutual Film Company, y donde a raíz de ese contrato se filma la película sobre la vida del general Villa, donde Raoul Walsh, que es otro director legendario de Hollywood, lo interpreta de joven. Entonces esta fusión de realidad y cine es maravillosa y muy pocas veces visto en el cine mundial.
Y tiene su parte también melancólica, ¿no? Esto que mencionabas sobre el hecho de que está perdida. Entiendo que hay por ahí algunos fragmentos todavía que se guardan, pero que también hace mucho más valioso un libro como este, porque además nos va a permitir, no solo a los mexicanos, sino a nivel mundial, reconocer algo que ellos ya han visto. Cuando dices que te tocó hacer la parte internacional del cine de Pancho Villa, ¿qué pudiste encontrar? Si es una figura allá afuera también. Sí, sin duda. O sea, es el de los revolucionarios mexicanos, como mencionabas, pues es el más referenciado por el cine, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Particularmente en Estados Unidos, por la cercanía que tenía Pancho Villa con la misma frontera, ¿no? Y donde él frecuentemente incluso pues pasaba a Estados Unidos a comer su bebida favorita, que era la malteada de fresa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, no llegaban para acá. Sí, porque él no tomaba alcohol, ¿no? Claro. Que es una de las ideas equivocadas, de los mitos sobre Pancho Villa, él no tomaba nada de alcohol, ¿no? Entonces, bueno, pues esa cercanía le permite pues también tener como ese contacto con el cine, por la misma frontera, y después pues lo vamos a ver, que eso es retomado por el cine de ficción de distintas maneras, ¿no? Porque si bien, como decía Cristian, puede ser visto como un héroe, un revolucionario, una leyenda social, pues también hay otra parte que ve su lado oscuro, ¿no? Sí. Su crueldad, su violencia, ¿no? Su machismo. Exacto. En fin, entonces el cine a lo largo de todas estas películas que suceden y que se producen en Estados Unidos y en Europa y en otras partes del mundo, retoman partes de todo esto, ¿no? Pues por último, mañana en la Cineteca Nacional, cuéntenos bien cómo va a estar, a qué hora la cita, para que las personas mañana a las 6:00 p.m. en la sala 9 de la Cineteca Nacional, están todos invitados a asistir, bueno. Hay un cupo limitado, por supuesto, ¿no? Que lleguen temprano. Es un cine de 180 butacas. Padrísimo. Entonces va a ser la presentación del libro de 6 a 7, en donde tenemos a especialistas como Carlos Barriga, va a estar el director de la Cineteca Nacional, el director de la Filmoteca, Katy Block, en fin, va a haber un pool ahí, Hugo Lara, Eduardo de la Vega, a través de un video, que van a hablar sobre el libro. Inmediatamente después, a las 7, empezará la película Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, y con eso se cierra un ciclo de películas que la Cineteca ha venido organizando todos estos días sobre Pancho Villa. Bueno. Y entonces juntamos esfuerzos para mañana, y entonces como la clausura, es el mero día de los 100 años del asesinato, sí, de Francisco Villa, fecha, ¿no? Cierto. Y bueno, y creo que es importante porque también este año en este país el gobierno federal decidió que era el año de Pancho Villa. Bueno, pues ahí está, y obviamente quedamos invitados a leer el libro, que es una pieza que evidentemente tiene un trabajo detrás insuperable. Y a ir mañana. Y mañana, por supuesto, a ir. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Gracias. Y vamos